sister, I'm not here to fight you. My sister, I love you. Come here. I love you. Why did you come here? My sister, can you look at me? This is your brother. Stand up. My sister, I don't want to fight you. I love you so much. Why did you come here? Who sent you? My sister, look at me. God loves you. You don't have to do witchcraft anymore. Why did you come here? You come to disturb the service. God loves you. God loves you. My sister, look at me. I love you. God loves you. Don't do witchcraft anymore. That will not help you. Eso no te ayuda. And how do I do? God loves you. Dios te ama. God wants to set you free right now. Dios quiere hacerte libre ahora mismo. God does not want to fight you. Dios no quiere pelear con vos. I don't want to fight you. Yo no quiero pelear con vos. I'm here to help you. Yo estoy acá para ayudarte. God doesn't fight you. Dios no pelea con vos. The spirit of witchcraft will never help your life. El espíritu de brujería nunca va a ayudar a tu vida. It's fake love. Es un amor falso. The spirit will use you. El espíritu te va a usar. And you will never find peace. Y nunca vas a encontrar la paz. But there's peace in God. Pero en Dios hay paz. And God loves you. Dios te ama. God wants to help you right now. Dios quiere ayudarte ahora mismo. I'm not fighting you. No estoy peleando con vos. God loves you. Dios te ama. Don't go back to witchcraft. No vuelvas a la brujería. Okay? ¿Está bien? Okay? Do you want to stop witchcraft now? ¿Querés parar con la brujería ahora mismo? Now your life will be full of love and peace. En tu vida va a estar llena de amor y de paz. Okay? ¿Está bien? In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Thank you, Lord. In Jesus Christ. The spirit of witchcraft sent her to disturb the service. She was under the influence of witchcraft. Now she turned to Jesus Christ. Me llamo Verónica y estoy acá de Virrey del Pino y tengo 51 años. Vero, escúchame, ¿vos me podés contar cómo era tu vida antes de venir a esta cruzada? Y yo iba a la macumba. Me gustaba mirar cómo danzaba, me gustaba ver a los espíritus, me gustaba porque el tiempo pasado. Me hacía bien escuchar, me hacía bien. ¿Eso te llevó a refugiarte, digamos, en lo que era la brujería y la hechicería y esas sí. cosas? Entonces yo estaba enojado mucho con Dios porque se llevó a mi hija y me fui para ese lado, ¿no? ¿Hace cuánto que murió tu hija? ¿10 años? 6 años. ¿Y desde ese momento vos te refugiaste en todo lo que era la brujería y todo eso? Sí. Bien. ¿Y qué, ahora en tu cuerpo qué sentís? Alivio, paz, amor. Lo que no sentía desde que murió mi hija. ¿Te sentís mejor ahora? ¿Te sentís aliviada? ¿Y sabés si, por ejemplo, tenías sueños donde vos te visitaba gente o veías cosas? Sentía pastos en mi casa, supuestamente estaba mi marido cuidándome, porque él también murió hace 3 años. Yo soy viuda y bueno. Sentías esa visitación como que si fuera tu esposo, digamos. Sí. Ajá. Y hoy sabes que no era tu esposo, ¿verdad? Hoy entendés que no era tu esposo el que te visitaba. Y entonces me decís que te sentís mejor ahora, sí, ahora después de que el hombre mejor. De Dios oró por vos. Sí, sí. Gracias, Jesús. Muchas gracias. De nada.